A ver, voltea. Allá va, es que ahí está el juego. No, te vas a descubrir. Vamos. Ay, joder. Ay, joder, tu madre. Suéltate. Tomar viejos tiempos cuando bailábamos, mi hermana ya está guayando, a ver si nos vuelve a salir. Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Nos estamos alistando porque nos vamos a ir a comer a casa de mis papás. Entonces, pues, le estamos dando prisa para irnos. Cállate, mugrosa, no soporto escucharte. Miren, déjenme les muestro. Niña, ¿qué has hecho? Lo siento, es que me resbalé. No sirve. Miren, para nada. Ya tengo esa ropa por doblar. Ya tengo como más de una semana que no les grabo, muchachas. No entiendo por qué. Pero aquí andamos terminando de darle de almorzar al niño. Nada, maestra, solo me caí. ¿Estás segura? Ya tengo que irme. Mis padres me esperan. Debería seguirla. Algo está pasando. Ya nos estamos preparando. Al fin llegamos.
estás mugrosa. Pues ya nada más ahorita. Mamá, lo siento, no pude traer comida hoy. Y nada más ahorita que lleguen por nosotros. Eso, la ropa ya saben que puede esperar. Ya más noche que vengamos, pues ya me pongo a doblarla. Estuve lavando, entonces pues ya nada más a doblar toda esa ropa. Y pues, ¿cómo se le están pasando ustedes? Espero que muy bien, que tengan un fin de semana pues muy bonito. Hoy es viernes de ir a visitar los templos. Y van a decir que porque el niño está comiendo sándwich y no se come carne. Me rogó tanto que le hicieron sándwich y que le hicieron sándwich porque tenía ganas de sándwich. Entonces pues dije, ay Dios mío, no se come carne, pero es de pavo, el jamón es de pavo. Y aparte la otra vez me dijo mi papá también que pues en los niños no hay tanto problema que ellos no coman carne, pues en los niños todavía están chiquitos, todavía ellos no saben. Que me sienta mal porque pues uno como padre les debe de inculcar y siempre lo he hecho. No, hijo, quebras el vidrio. Pero pues ahora sí vieron la carita que quiero un sándwich. Mi amor, pero no se come carne, pues ellos todavía no saben, ¿verdad? Entonces dije, pues el nombre sea de Dios, pero pues es de pavo. Les digo, el jamón es de pavo y arrocito con leche. Entonces les digo que hoy es la visita a los templos. Bájale poquito, mi amor. Hoy es la visita a los templos, entonces vamos a ir a comer con mi mamá, que hizo un caldazo de pescado, le queda la verdad bien bueno. Ahorita que estaremos yendo para allá, les voy a estar mostrando. Y hemos tenido pues una semana relajada, muy padre, aquí no la hemos pasado en la casa toda la semana. Nada más fuimos con mi mamá creo que el lunes, y ya del martes para acá ya no hemos ido. Ten cuidado, termina. Ya no hemos ido, entonces ahora es viernes, ahora pues dijo que iba a ser caldito para que nos fuéramos a comer. Entonces pues les digo, vamos a ir para allá y a ver al ratito si vamos a visitar los templos, pues ya les voy a estar grabando. En muchos lados hacen lo de la marcha del silencio, no sé si en donde ustedes vivan también, igual si nos quedamos, no creo que a eso, porque pues ya la hacen como a las 11 de la noche, entonces ya es tardecito. Pero pues sí, a visitar los templos y a ir a cenar, pues yo creo que sí. Ya lo de la marcha del silencio, pues no creo, porque ya es más tardecito, a ver qué, cómo se dan las cosas. Pero pues les voy a estar grabando, hay un poquito de todo. Mi esposo ya se fue, ya va a cumplir 15 días que ya se fue, por eso no les había grabado, no les había hecho vlog. Pero pues bueno, aquí nos la hemos pasado relajado, muy bien, gracias a Dios. Y pues bueno, eso es lo que andamos haciendo ahorita. Dije, les voy a grabar hoy a las muchachas porque ya me les perdí mucho. De hecho, ayer les compartí un videito del harinazo challenge. Espero que ya lo hayan pasado a ver porque la verdad nos divertimos mi niño y yo. Bueno, como nunca. Ya ustedes podrán ver y si ya lo vieron, pues ya se dieron cuenta de las carcajadotas que teníamos. Y pues nos la pasamos muy bien el día de ayer haciendo ese video, ese juego. Él se divirtió bastante, ¿verdad, hijo? A ver. Y así irá. Mande. Y así Popotelo. ¿Te divertiste ayer haciendo el reto de la harina? Así irá. Popotelo, ella y yo para jugar atrás. Okay. Y así irá. Ahí se oye mucho ruido, es porque el niño está viendo videos. De verdad que le dije que le bajara, pero no le quiere bajar. Pero pues ahorita los vamos a estar viendo. Claro que no.
Muchachas, ya estamos en casa, de hecho ya es de madrugada, es la 1 de la mañana, acá anda el enano, no se quiere ir a dormir, le digo que ya nos vayamos a dormir, ya tenemos pues un buen ratote, o sea, ya para hacer la 1 de la mañana ya tenemos un buen ratote aquí en la casa, pero no les había agarrado el teléfono, ya no les grabé, quedé en que les iba a grabar el caldo de pescado chiquita. De mi mamá. Y ya no pude, ya ni me acordé de grabarles. Para empezar. Porque quedó bien bueno y ya teníamos hambre. Y llegamos a lo que íbamos a agarrar. Agarrar caldo de pescado. Nos sentamos a comer bien a gusto. Le quedó bien bueno. Mañana les prometo que si vamos antes. Mañana tenemos un bautizo. Nos invitaron. Es por parte de una hermana de mi mamá. Va a bautizar a su niña. Y pues pues mañana tenemos bautizo de mi tía, nos invitó, entonces pues vamos a ir un ratito. Vamos a ir un ratito y pues no sé si les voy a estar grabando o no, pues ahí lo que pueda les comparto, ¿verdad? Pero le digo al niño, ya vámonos a dormir. Y no se quiere ir a dormir, le me quiero levantar temprano y ahorita estaba pensando, ¿cómo no me...? Porque me quiero pintar el cabello. Fui, para empezar, déjales cuento. Voy a quedar aquí. Ay, no. En vergüenza con ustedes. Porque ya ven que les platiqué. Antes de que llegara mi mamá, que según hoy íbamos a ir a la plaza porque era Viernes Santo. O sea, la visita de los templos y todo. Cuando llegué, estábamos comiendo. Ay, me equivoqué. Me dijo mi papá, ¿qué? ¿Cómo que es hora? Ah, porque salió que... me dijo mi hermano, ¿cuándo es sábado de gloria? ¿Cuándo se acaba la cuaresma? Y le digo, pues ya, ahora es la visita de los templos. Y mañana es sábado de gloria. Y luego me dice mi hermano, ¿ya mañana? Le digo, ¿sí? ¿Ya mañana? Ay, que suelta la carcajada mi papá. ¿De dónde sacas que es hora la visita de los templos? ¡Ay, Daisy! ¿Quién te dijo eso? Le dije, en el Face subieron. Todos se rieron de mí. En el Face subieron. En la noche estaba viendo que en el Face subieron que se había adelantado lo de la cuaresma por lo del equinoccio de primavera. Ay, sí, déjale, no le muevas. A ver. Así déjale. Ya le quité. Por el que se vea recorrido la cuaresma por el equinoccio de primavera, se agarraron riendo todos. Ay, Daisy, ¿cómo crees? Todavía falta una semana, que no sé qué. Ay, no, si no te digo, no sale la plática, ya te veré en la noche queriendo ir a visitar los templos y ahora ni es. Ay, no, qué vergüenza. Nunca me había pasado eso. Yo no sé por qué andaba tan confundida todo por creerle al mentao Face. Le dije, pero es que ahí subieron. No, ¿quién puso eso? Le dije, pues es que ahí subieron uno que tengo ahí agregado que tiene una página de aquí del lugar donde vivimos y pues anda grabando y todo y a qué se debe la cuaresma y... Hijo, déjame hablar, mi amor, no grites. ¿A qué se debe la cuaresma y a qué todo? Le digo, y ahí puso que se había adelantado la cuaresma que por el equinoccio de primavera. Ay, Daisy, por el amor de Dios. Ay, no, hija. Ya te veré en la noche yo visitando ya los templos. Y yo, ay no, qué vergüenza. Me pasó. Pasé la vergüenza de que resulta que ahora no es, es hasta la semana que entra. Y pues les digo, ya nos agarramos ahí comiendo. Todos repetimos plato porque les digo que estaba bien bueno el caldo de mi mamá. Ya ni me acordé de grabarles. Y luego me dejaron a mi sobrinita, encargada porque... Sobrinita Brittany. A Brittany. Porque... mi hermana y mi cuñado andaban en clases y luego mi mamá se fue a que le pintaran el cabello. Mi papá se salió mandado, mi hermano se fue a trabajar y total que se quedaron los dos niños conmigo. Entonces pues ahí nos pusimos a hacer TikTok, aquí les voy a compartir los videitos de ahí, nos estuvimos entreteniendo un ratito, quisieron jugar lo del harinazo, ahí se pusieron los dos, bueno, ya se imaginarán. Y pues ya de ahí nos fuimos, llegó mi mamá por el niño y por mí. Y nos fuimos a Soriana.
fui a comprar, pues no mandado como tal, sino que me hacía falta una que otra cosilla. Y papi, sino que traje una que otra cosilla que me hacía falta. Y ya de ahí nos fuimos a cenar pizza. Y pues ya de ahí nos venimos a la casa. O sea, les digo, nos la pasamos bien. Fue una tarde pues agradable. Me andaba queriendo como doler la cabeza. Y de hecho siento que hasta me duele el pelo. A ver, ustedes díganme, soy la única que dice que les duele el pelo. Ustedes también les duele el pelo. Miren, me tiento así. Oye, siento que me duele mucho el cabello. Pero pues así el día de hoy, con mi vergüenza. Ay, no, Dios mío. Se me cruzaron los cables. Espérate, papi. Tiéndote. Se me contrapiaron los cables. Yo no sé qué andaba pensando. Todo por creer al... por creerle a la página esta en el Face. Ay, no, 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 no. Por andar de crédula. Ok, les habla el niño que quiere saludarlos. Dile like. Pero les digo, todo por andar de crédula. Ay, no, pasé la vergüenza de mi vida. Pero bueno que fue con mi familia, con mi casa. Si no se hubieran reído de mí, sé que se van a reír aquí también ustedes conmigo. Ay, no, qué barbaridad. Pero ya ahora sí ya nos vamos a ir a dormir. Les digo, ya me quiero acostar, me quiero levantar temprano. Porque pues para hacer el desayuno. Me dijo mamá que la misa iba a ser a la 1, pero pues le dije que sinceramente no creía poder ir a la misa. Entonces pues terminando dijo que pasaba por nosotros, así que me tengo que dar prisa. A ver si mañana me levanto temprano y me pinto el cabello. Y pues me arreglo, me alisto, desayunamos y ya nada más esperar a que llegue mi mamá por nosotros. Pero pues a ver. Ay no, pero así mi día hoy. Toda cruzada de cables. Ay no. Ahora sí, que no se crean todo lo que les digan en el Face, porque no es cierto. Ay no. Pero bueno muchachas, ya voy a dejar, las veo yo el día de mañana. Nada más las quería saludar antes de que se me pasara. Les digo, ahorita lo agarré porque dije, ya también se me va a morir la pila. Y me acordé, dije, ya no las grabé a las muchachas desde que llegamos a la casa. Y pero me voy a despedir antes de irnos a dormir. Así es de que pues yo las veo el día de mañana. Ahí nos van a estar acompañando. Diles buenas noches. Diles buenas noches. Diles hijo, buenas noches. Buenas noches, tantitita lo cual y our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.
días, muchachas. Pues miren, así quedó el plato de mi niño, su omelette. Y le puse manzanitas. Ahorita le voy a hacer un cafecito. Y déjenme sacar por acá. Estoy apurada, la verdad, puse la alarma y no nos levantamos a esa hora. Pero pues ahorita comemos rapidito y nos alistamos. El niño todavía no se quiere levantar. Pero pues ahorita ya. Déjenme hago mi desayuno y ahorita las veo, muchachas. Muchachas, les muestro. Ahora sí ya quedó el mío. Ya con cafecito, juguito y toda la cosa. El bebé no se quiere levantar. No se ha podido levantar. Pero pues bueno, me voy a ir dando prisa yo. Y ahorita ya se viene el bebé. Pero ya está listo. Provechito y buen día, muchachas. Feliz sábado. Mi pelón. Pelón. Ya le hablé a mi mamá que pase por nosotros mientras voy a sacar esos trastes en lo que llega. Déjenme apuro. Gomón, con cuidado. Mira, ya llegó tu tío Yuchis. Tuvimos que ir a la tienda porque el niño quería agua natural y se me olvidó a mí echársela. Ya llegó. Entonces fuimos a la tienda. Pero ya venimos. Mi pelón. Sí, ya llegó. Así es de que pues ya regresamos de nuevo. Ten cuidado, hijo. Déjenme bajarlos porque luego pasan los carros. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Muchachas, ya estamos en la casa, acabamos de llegar. Voy a bañar al niño ahorita porque pues llegaron enterregados de tierra. Me traje también a mi bombón. Ahí tiene todo el juguete, ahí tiene juguetes en la regadera. Oiga, niño, yo soy la invitada a esta casa, mi papá me dejaron venir a esta casa. Entonces vamos a bañarlo, ¿verdad, mi amor? Sí. Ok, ahí él ya lo va a bañar ella. Entonces vamos a bañarlo para ahorita hacerles de cenar. Mi hermana, se quedaron ellos todavía allá, pero yo me quise venir. Oye, pronto mami, porque... ¿Le quieres bañar? Sí, por favor. Y los calcetines. Ahorita se lo quito, pues. Déjate, lo quito.
Y ahorita se lo quito. Y se quedaron todos allá, pero yo me quise venir porque el niño no comió bien. Entonces, pues ya eso. Son las 9 de la noche. Entonces dije, no. Yo ya me voy para darle de cenar. Sí comió, pero no muy bien. O sea, como puros piquetones y como pues nada más andaba jugando. Ya ven que no comen. Entonces dije, se me va a quedar dormido y no va a comer. Y para mí es más importante que coma bien antes que toda la fiesta. Corre, mi amor, acá. Vamos a ponerte las chanclitas, entonces no, ahorita las veo. Ya le quitaba mal el pañal. Quiero bañar a los dos, cuidado. Como no tengo chanclas, es un número que anda cayendo. Mamá, que cayó, mamá. Se corre, y hay un ratito en lo que les hago de cenar. Bombana. ¡Avanza! ¡Uy! Miren, ahí está mi madrina. Miren. ¡Quítala! ¡Quítala la mano! ¡Quítala la mano! ¡Quítala la mano! Miren, qué rico. Miren, también está haciendo un cuello. ¿Cómo se llama? Pero me encanta. Tiene 3 años, ya casi cumple 4. Miren su mochila, ¿quieren ver? Ahí están sus zapatos. Él era una casita, pero ya la convirtió en juguetes. No sé por qué, pero la convirtió. ¿Tienes una palabra que decir? Ya les enseñé tus juguetes. ¿Tienes una palabra que decir? Mira, a comer, vamos a hacerle como algo, pero... Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. Never sleep, never stop. Never.
podcast. Ya estamos aquí acostaditos, mi bebé y yo. Ya se llevaron a mi niña. Ya tiene como unos 10 minutos que pasaron mi cuñado y mi hermana por ella. Y pues ya ahora sí nos vamos a disponer a descansar. Se agarraron ahí un ratito jugando play, ya vieron ustedes, ahí los traía a mi niña dándoles el tour. Cenaron bien los dos y ahora sí el niño ya anda cansadito. ¿Mamá? También, ¿verdad, mi amor? Vamos a hacer pipí, una tachita y una cola. ¿Sí? Una tachita, una chita. Mañana te dedico, ¿cómo? Chachita. En la tacita, en tu tacita. No, y la pongo mañana más chachita. ¿Tacita? No, chita. No, mamá. Vamos mañana más taco de yasha. ¿Taco de qué? ¿De grasa? No. No le entiendo, a ver. Taco de salchicha. Taco de salchicha. Mamá, vamos a hacer pipí. Taco de chachita. De chachita. ¿De salchicha? Sí. ¿Cómo bate? ¿Cómo hace? Sí. ¿O se siente en la taza? Ah, sí. Uh-huh. Está el Pablona. Es que se está enseñando a hacer pipí. Y antes de los metí a bañar. Y le dieron ganas de hacer pipí. Entonces solito fue a su bañito. Ya cuando volteé me dijo, mamá, mira que ya estaba haciendo pipí. Ya se está enseñando, andamos en eso. Ya tiene sueño porque no ha dormido, se la pasó jugando, se cansó, pues es lo bueno, ¿verdad? Pero pues entonces, ya nos vamos a descansar, muchachas. Creo que aquí voy a estar dejando este vlog. Yo las veo en uno próximo, no les digo que el día de mañana, pero nos vemos en un próximo vlog. Si les gusta, recuerden suscribirse, darle like, compartir para crecer un poquito más en esta bonita comunidad. Y pues bueno, yo las quiero mucho y las veo el día de mañana. Bye. Bye. Dile bye. Bye. Y a like. Dile, denle like. Comentario. Ajá, deja comentarios, ¿ok? Diles, compartan. Compartan. Suscríbanse. Bombrinate. Y denle like. Y dale like. Y les bye. Bye, muchachas.